Saludos amigos, bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Un placer, un honor, un privilegio su sintonía. Como cada sábado, nosotros tenemos un programa exquisito, un programa digno de que usted esté con nosotros, un programa para que su acervo cultural crezca. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá y le damos la más calurosa bienvenida a este programa. Temas de hoy vamos a hablar de un caso que sucedió en República Dominicana con uno de los periodistas más importantes y destacados de, eh, de nuestro amado país, Salvador Holguín, un caso conflictivo que tuvo con la hermana del presidente, la licenciada Yomaira Medina, que terminó en la corte y que a Salvador Holguín le acaba de salir una sentencia de 7 millones de pesos por difamación e injurias. En la segunda parte, novedades, vamos a hablar de nuestro networking de este mes de marzo próximo y vamos a hablar la importancia de hacer networking. Le voy a dar algunos tips para que usted se prepare para él. En la parte principal, nuestro invitado de honor es Roberto Naya, un especialista en dianética y también un especialista en hacer que la gente recorra un camino que se llama felicidad. De eso y otros temas vamos a hablar tan pronto regresemos de nuestro corte comercial. Por supuesto, ese control remoto que tiene en la mano no lo necesitará. Porque esta hora completita pertenece a Imagen Pública Televisión. Volvemos en breve. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar WinTVO Televisión Online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que. Winteveo, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en winteveo.com.do y disfrútalo gratis. Yo te amo, te amo. La democracia en República Dominicana tiene oportunidades de mejora. Recientemente estuvimos en enfrentados el honor de invitar a Salvador Holguín. Como ustedes muchos conocen, Salvador Holguín es un periodista, locutor, abogado de la República y comunicador. Incluso es dueño de un canal de televisión que se llama Hilando Fino TV. Ese comunicador tuvo eh, hace durante casi un año un, una situación judicial con la diputada Yomaira Medinas diputada hermana del presidente de la República y en su momento fue presidenta de la Cámara de Diputados. Ese conflicto judicial terminó en una sentencia de 7 millones de pesos a Salvador Holguín por difamación e injuria. Él se había quejado de que los medios de comunicación le habían cerrado las puertas para él expresarse y para dar su parecer. Nosotros en Enfrentados le abrimos las puertas. E hicimos un programa de dos horas donde invitamos dos juristas para que estuvieran en el panel con nosotros junto con sus abogados de la defensa. Y invitamos a Ivo Sánchez, que es un abogado que fue incluso fiscal. E invitamos a Mani Sierra, un abogado también prestigioso y además periodista. Con él estuvo su abogado, eh, es, el ex procurador eh, César Céspedes, perdón, Víctor Céspedes. Y además otro de los abogados de la defensa de este excelente eh, comunicador. Esto pasó en ese programa. Le traje una pequeña muestra, porque el programa duró dos horas y media. Y le traje una pequeña muestra de cómo se comportó el programa y de algunas de las cosas que se vieron en este programa. Adelante, señor director. Ustedes saben que Salvador Holguín, durante esa temporada, el, el director de la policía, el mayor general Nelson Peguero Paredes, fue director casi uh -huh. semanal, tenía pareceres contrarios a la gestión de Nelson Peguero Paredes. Yo soy amigo de Nelson Peguero Paredes y soy amigo de Salvador Olguín Y me laceraba ver a estos dos amigos de alguna forma contrarios y hablé con ambos y le pedí que me permitieran sentarlos a los dos comer con ellos presentarlos y que hablaran antes de pasar todo esto ¿eh? lo que pasa es que el Génesis la gente a veces no lo conoce solo ve el iceberg, la punta del iceberg hay una foto que le voy a pedir al señor director que la ponga porque ese esa reunión almuerzo no solo estuvo Peguero Paredes, ahí estuvo el inspector general de la policía en ese momento, Sarita. el general Cabrera. Cabrera Sarita. Cabrera Sarita. Y en ese momento el relacionador público de la policía, el general eh, Nelson, Rosario. Nelson Rosario, que luego fue consultor jurídico de, de la jefatura de la policía. Y estuvimos ahí. Mi intención fue que ellos se conocieran, dirimieran las asperezas. Yo entendía que el general, el mayor general Pedro Paredes, no era, como mucha gente decía, que estaba haciendo una jefatura, eh, una mala jefatura. Lo que pasa es que llega y empieza a hacer recortes. Aquí había gente que tenía policía para pasear los perros y bañarlos. Aquí había gente que tenían policía para ir a los supermercados a comprar. Eh, compras de queridas incluso y el general Pedro Paredes cuando llega empieza a recoger su tropa porque la tropa le hacía falta al país en las calles eso trajo disgusto pero también había un desorden con la asignación de combustible en la policía nacional y el general el mayor general Pedro Paredes empieza a hacer recorte a los que no son policías que tienen asignación de combustible empieza a quitarse eso trajo disgusto. Muchos de ellos comunicadores. Y es ahí, en ese enfrentamiento de medios de prensa, de empresarios, de empresarios de medios de comunicación y de políticos, empiezan a hacerle la cama al mayor general Peguero Paredes. Y es cierto que en ese momento también había una alta delincuencia en el país. Es en ese escenario que suceden estos hechos. Hay otro video donde Salvador Holguín dice que Yomaira compró la justicia y la mayoría de la prensa para condenarlo y censurarlo en los medios de comunicación. Salvador, ¿cómo se produce este video o esta, esta comunicación tuya? Bueno, primero es bueno precisar, y si me pueden poner la foto del almuerzo nueva vez. Adelante, señor director. Que a petición de Mariano Abreu me pidió... Aceptar un almuerzo con el Así director es. de la policía. ¿Y yo qué hice, Mariano? Aceptaste. Accedí de inmediato. Y él también. Y ahí estamos sentados. Tranquilo. porque mandó fue una iniciativa señal. mía, no sí. fue ni tuya ni de él. Así es. Pero ahí estamos mandando una señal de que no era personal lo que estaba Salvador Gim pensando en el país, como siempre ha sido mi estilo comunicacional. Entonces, gracias, señor director. Yo, después que en la corte de apelación me ratifican la sentencia tal cual. Ni la verificaron, nada. Lo mismo que dijo a la primera instancia, eso mismo es lo que va. Porque hay un guión con esto. Es perseguir, es aplastar, es callar, es quitar del medio comunicacionalmente al periodista Salvador Guin. Porque no es gracioso, no es bocina, no está al fa a favor de la corrupción, del lavado, del narcotráfico, de, la de, de, de que estén dilapidando los recursos del Estado, de que se estén repartiendo los recursos del Estado. Entonces, como Salvador Guin no accede a bajar la guardia en las denuncias de corrupción, droga, lavado, entonces hay que buscar la manera de frenarlo. Y en el Palacio Presidencial se decidió que la forma de frenarme era una sentencia condenatoria ejemplarizadora. Bueno, en prima fase lo han logrado, condenado a 7 millones por algo que no dije y que lo estamos demostrando en el día de hoy en este programa histórico. Quedará para la historia, no importa lo que pase de aquí en adelante, porque estamos escribiendo la historia. Aquí estamos presentándole al país el mundo de que Salvador Login no tocó ni con el pétalo de una rosa a esa distinguida dama. Pero falta más. ¿Vamos? Ahí vimos eso que ocurrió. Es más largo. Ustedes lo pueden encontrar en, en nuestro canal de, de YouTube, este programa. Pueden también buscarlo en Hilando Fino TV o pueden buscarlo en, Hilando, en el nuevo diario TV, tanto en las redes sociales de Facebook como en sus canales de Internet. Es una pena. Hoy se encuentra también Marino Zapete sentado en los banquillos, los acusados también por difamación. Y el periodismo, la comunicación en este país cada día se hace más complicada ejercerla, porque si usted no está de acuerdo con el gobierno, si usted dice cosas, pues el gobierno trata de arrodillarlo. En el caso de Salvador Holguín, hizo un comentario de alguien, er Eric Gutiérrez, un periodista de Estados Unidos, dominicano, porque vive en Estados Unidos, que hizo esa aseveración irresponsable, una aseveración falaz. Diciendo que el ex director de la policía, Peguero Paredes, tenía un romance con la licenciada Yomaira Medina, cosa que, era, que no es verdad. Esa gente son amigos, sus familias son amigos. Y Salvador eh, lo que hizo fue un comentario diciendo que eso eh, había que salirle al frente, que, eso, que él no creía eso, que se estaba diciendo eso en los medios. Y al final quien paga la cuava es Salvador Holguín. Es una pena que haya llegado ahí. Y una cosa absurda porque al que lo dijo nunca lo acusaron ni lo llevaron al banquillo, lo acusado. Que además de eso hizo un video después diciendo que él no entiende por qué es a Salvador que lo sientan en el banquillo cuando fue el que lo dijo. Él mismo hizo un video. Pero aquí el comentario, ¿no? Hasta aquí el comentario, usted hace su propio juicio. La democracia necesita libertad de prensa. Y si se cercena la libertad de prensa, la democracia sufre. Esta es mi opinión pública. Continuamos con Imagen Pública Televisión. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad. El Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas, en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. De regreso a Enfrentados, un honor, un placer, un privilegio. El networking es una de las herramientas que tienen las marcas personales para crear contactos, para. A ensanchar sus redes de negocios para establecer de alguna forma una cercanía con sus clientes. Usted tiene que aprender a hacer networking. Hay muchas maneras de hacer networking, hay muchas herramientas que usted puede utilizar. Primero, sea cercano. Cuando vaya a las actividades sociales, establezca comunicación con ellos. Hay unas imágenes que yo le voy a pedir al señor director que por favor me las vaya poniendo para que ustedes vayan haciéndose una idea de lo que estamos hablando. Percibir, entender, crear empatía, tener inteligencia emocional, inteligencia social, tener control, tener sentido común en esas actividades sociales que usted va, que usted asiste, donde hay personas que no lo conocen a usted, que se van a llevar una impresión de usted, sea buena o sea mala. Depende de usted. Esas personas pueden ser sus clientes, esas personas pueden ser sus proveedores, esas personas pueden ser sus amigos. La manera en que usted se relaciona con ellos depende en qué tan preparado esté usted. Fíjese que el lunes 2 de marzo, ahí está en pantalla, tenemos una actividad de networking. La hacemos en el restaurante Victoria y la hacemos mensual para que nuestros clientes relacionados y amigos se conozcan, intercambien tarjeta, intercambien pareceres. Digan lo que hacen, yo hago que se paren, que digan qué tipo de empresa tienen, qué tipo de negocio tienen, qué tipo de profesional es. En esas actividades han pasado muchas cosas, mis amigos se han hecho amigos entre ellos, se han hecho clientes o proveedores entre, entre ellos. Y hasta dos bodas han salido de esos eventos, gente que se han conocido ahí, se han enamorado y se han casado. Usted tiene esa oportunidad. Tiene la oportunidad de hacer negocio, de conocer gente interesante, de conocer gente agradable. Y este restaurante exquisito, el Victoria by Porter House, que queden en la Gustavo María Ricard, casi esquina eh, Abraham Lincoln, le da la oportunidad a usted de estar en un ambiente exquisito y distinguido. Hay imágenes ahí de otras actividades que hemos tenido en otros restaurantes para el, el años anteriores. Esta actividad tiene seis años realizándose. Para que nuestros clientes hagan contactos con personas como ellos, personas interesantes. Tenemos un menú exquisito, un menú muy saludable y un menú con un costo. Eh, la actividad completa cuesta 1.500 pesos, impuestos incluidos. Imagínese, tiene entrada, plato fuerte y le vamos a hacer un brindis de vino, un vino exquisito que vamos a servir para que usted comparta en esa, en esa actividad. Debe ir bien vestido, debe ir bien acicalado, debe ir con tarjetas de presentación, debe escuchar a las personas que están con usted en su mesa, debe presentarse, debe decirle a las personas lo que usted hace, qué hace su negocio, qué hace su empresa. Y de seguro, si usted le presta atención a las personas que van a estar ahí, de seguro usted puede hacer lo que muchos ya han hecho. Ganar amigos, ganar clientes, ganar relacionados. Lunes 2 de marzo restaurante Victoria By Porter House. Si quiere participar, llámenos. Los teléfonos de imagen pública están en los cortes comerciales y siempre también nuestro querido director lo pone en pantalla. No se quede fuera, cupo limitado solo para 35 personas. Ya hay una reserva de 23 personas a esta fecha que este programa está saliendo. Le pido que sea inteligente, no se quede fuera. Llámenos y reserve, escríbanos por WhatsApp. Ahí está también en pantalla regularmente nuestro número de WhatsApp. Volvemos en breve. Nuestro invitado de honor ya está con nosotros, Roberto Nayas. Con él vamos a hablar del camino a la felicidad. ¿Quiere usted ser feliz o quiere vivir en ese look de amargura, de tristeza y de depresión? Lápiz y papel, que volvemos a enseñarle qué puede hacer para eso. Bye bye. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias Taino y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesorías personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Hola, soy la doctora Satya Ricardo y en esta ocasión vengo a hablar sobre el coronavirus. El coronavirus es un virus que pertenece a la gran familia Coronaviridae que causa enfermedades desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, insuficiencia renal y enfermedad hepática grave. Se cree que este virus surgió de un mercado mayorista de mariscos en Yuan, China. Actualmente salió de la frontera de China y se encuentran casos registrados en Tailandia, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos y México. Dentro de los síntomas, el paciente puede presentar fiebre, tos, dificultad respiratoria y malestar general. Hasta ahora no hay vacunas, pero se brinda atención médica para aliviar síntomas y controlar las complicaciones. Debido a que la transmisión del virus es de persona a persona, se recomienda seguir las siguientes medidas para proteger y reducir el riesgo de contaminación. Lavado de manos frecuentemente, cubrir la boca y la nariz al estornudar o toser, cocinar bien carnes y huevos, evitar contacto con personas infectadas y evitar contacto con animales salvajes o animales de granja. Soy la doctora Satya Ricardo, gracias por su atención y hasta una próxima clase. Regreso imagen pública televisión segmento principal personal branding está conmigo un amigo querido, una persona con contenido, una persona que aprecio. Lo único que todavía no tiene la nacionalidad dominicana, Roberto Naya. Hola ¿Cómo estás? Mariano. Bien, me siento bien. Gracias por tenerme aquí. Teníamos casi un año, ¿verdad?, que no nos veíamos sí. en televisión. Así mismo. Estaba haciendo un proyecto en Miami y no pude venir. ¿Cómo te fue? Excelente, excelente. Camino a la felicidad. Es un proyecto muy interesante que conocí hace unos años y que he visto con mucho agrado cómo se ha ido posicionando en República Dominicana, ya estaba posicionado en otros países. Eh, tenemos imágenes de algunas de las actividades que has tenido, en lo que el señor director nos las prepara. Cuéntale un poco a nuestro público en qué consiste el Camino a la Felicidad. Perfecto. Bueno, el, el, la esencia del, del Camino a la Felicidad es, empezó todo con el libro que publicó Edith Ron Hubbard en el 1981. Eh, el señor Hubbard es una persona muy interesante porque es humanitario, en el sentido que eh, el propósito de él es mejorar la condición humana. Pero al mismo tiempo es científico. Okay. Y los, los científicos se basan en algo que funciona y algo que se pudiera, pudiera considerar un, una ley universal, como la ley de gravedad. La ley de gravedad funciona a los dominicanos, a los haitianos, a los ricos, a los pobres. En China es una ley. ¿okay? Eh, y eso se puede decir que es un, un, un hecho, un, un dato. Eh, los científicos buscan esos datos que no se pueden alterar. El mismo Hubbard dice que gran parte de su investigación, cuando él descubría algo, era tratar de comprobarlo equivocado. Si, si tú tienes un dato que es verdad, es imposible eh, hacerlo equivocado, como la ley de gravedad, por ejemplo, que es la que, que mencioné. O que la sangre circula. Tú puedes hacer mil investigaciones y siempre va a salir que si sueltas algo que pesa más que el aire, va a caer. Entonces, él, él atacó el problema humano eh, de esa manera si funciona y si es verdad lo aceptó entonces eh, atacó varios problemas humanos eh, uno de los problemas que atacó fue la mente la mente obviamente es la herramienta principal que tenemos y también eh, la mente es la causa de, de Muchas cosas desagradables en este mundo. La, en la mente se crean los pensamientos y los pensamientos se convierten en emoción y las emociones eh, de ella que se derivan todos los males. Si, si las emociones son negativas, pues tu cuerpo se enferma. Exactamente. Se pudiera decir simplemente así. Eh, fíjate que las cosas, muchas de las cosas que Hubbard eh, descubrió son cosas que el hombre de la calle, no que tú eres de la calle, pero el individuo normal se da cuenta. O sea, como tú dijiste algo, cuando yo me siento bien emocionalmente, actúo mejor la mente. Sí, el me cuerpo siente... anda en sinergia con mi pensamiento y con mi mente. Exacto. Ahora, ¿por qué pasa que algunas veces la emoción baja? ¿Ok? Eh, eh, y, y te baja a ti hay veces, a mí y a todo el mundo que nos está mirando ahora. Claro. Es, es una, se podría decir, es ca casi una ley que la emoción humana sube y baja. Y una de las cosas también que, que descubrió él, que lo que causa que la emoción baja es un incidente, algo, un hecho. No es imaginario, algo pasa y la mente lo graba y le afecta. Y emocionalmente uno baja. Entonces él descubrió que esa, ese incidente, lo que pasó, se el tráfico. Hoy yo tuve un pe pequeño incidente tratando de venir aquí, que el Google me daba la vuelta y me metió por un barrio y, y terminé atrás de un hombre vendiendo plátano por cinco pesos. Y, 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 Te cambió el y, escenario que y, tú tenías y, para llegar. Exacto, pero lo, eh, yo lo que hago en la vida cuando algo sale así. Trato de admirarlo. Sí, sí, sí. ¿Por qué Dios te lo puso por delante? ¿Cuál es el mensaje y cuál es el proceso que tienes que vivir por por ese desvío de tu rutina, por ese sí. desvío de tu agenda? Al, hay, siempre hay un propósito y algo él te pone. Entonces a veces nosotros nos peleamos con eso. Cuando sí. cuando eso es parte del proceso, sí, es, es una experiencia. Conocí un barrio nuevo, unas callecitas. Eh, una, la, la calle Google es cómico porque el Google mío habla en inglés y él dice cosas no la, por la calle principal <risa> <risa> pero eh, llegué eh, pero lo que estábamos diciendo estos incidentes que pudiera haber sido totalmente diferentes eh, se graban y tiene carga y esa carga algunas veces lo hace a uno reaccionar de una manera... O, o redireccionarse hacia algo. Una manera de decirlo también. Uh -huh. Como yo, vamos a ir, el ejemplo tonto que puse. Yo pudiera haber, concho, porque hice la misma vuelta con Google dos veces. Yo pudiera haber dicho, concho, me voy a eh, decir unas palabras... Eh, los cubanos y los dominicanos tenemos palabras, sí, malas sí. palabras similares. Sí, sí, sí. No Decirle... como el español. Sí. Eh, hostia del español es una mala palabra. Sí. Aquí no lo entendemos, pero eh, es como un sí. coño aquí, perdonando, sí. ¿verdad? Eh, exacto. Entonces, y me hubiera ido, pero no. Bueno, ese es el diario del ser humano, es la mente. Eh, y lo que se nos graba, y esa grabación, con carga, lo doloroso, eh. Se va acumulando y nos empieza a, a, a afectar hasta la salud y el comportamiento. Obviamente, eh, si, si una persona ha tenido mala experiencia en, una escue en la escuela, va a tener carga, no va a usar toda su capacidad en la área de la escuela. Y le va a gustar mucho la escuela. Exacto. Fácilmente no termina. Si la escuela ha sido una experiencia amarga para esa persona, los recuerdos de la escuela, cada vez que tiene que volver, no lo impulsan a volver. Exacto. Si por el contrario es buena, él quisiera que amaneciera para estar en la escuela. Sí. Y, el, y a lo mejor él no es cosa de inteligencia o bruto, es cosa de carga. Así es. Porque hay a lo mejor todos tenemos amigos que de joven concho tenía una novia bella. La soltaba y a los 15 minutos tenía otra, y a lo mejor no era el más lindo, el más simpático, pero no tenía carga en la área de mujeres. Entonces él hablaba y otro que era de buena familia, limpiecito, bla, 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 ese no, no tenía la misma salsita. Sí, porque no, 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 no se abría a lo mejor tanto como se abría el otro. Tenía carga grabada en la mente que lo afectaba. Entonces. Eh, estos descubrimientos llevaron a una ciencia que se llama Dianética, que es una ciencia fascinante. Yo, la estoy, yo tengo 62 años y la estoy practicando desde los 20 años. Y contiene una terapia que uno, eh, con la ayuda de un auditor, que es la persona que aplica los procedimientos, eh, te ayuda a ir para atrás, encontrar estos incidentes. Y hay una manera de descargarlo para que uno sienta el alivio y que eso ya no te afecte. Eh, hay cosas que uno ha olvidado que le pasó de una niñez muy pequeña. Hasta ahí graba así. Eh, hay algo que, que, que he leído y que he estudiado. Usted sabe que yo tuve el privilegio hace unos años de que me enviaran la biblioteca completa de los libros de Ronald sí. Huber. Y, Sí. Era imposible leérmelo tan rápido, ¿verdad? Porque además yo vivo leyendo mucho porque asigno libros cada semana a los cochis que tengo y antes de lo tengo que leerlo yo, por supuesto. Pero ya me he ido leyendo varios, ¿no? Eh, en, el, en ese de Dianética, que son varios ejemplares eh, orientados a, a esa herramienta, como yo la puedo llamar, ustedes le tienen otro nombre, no herramienta, le llaman... La, la auditación. No, la auditación es el proceso que me estaba diciendo, sí. que es una especie de auditoría sí. de la memoria para buscar ese engrama, ese momento. El sí. engrama es una especie de, de rutina, de proceso, de carga que la persona tiene en algún momento de su vida y eso puede hacer que la persona incluso le tenga miedo a la oscuridad o que esa persona por ese momento que se cargó eh, le tenga ansiedad al ascensor o que sí. por ese momento esa persona cuando llueve se entristezca entonces con audi, audio audiología auditor auditación. auditación con auditación el auditor Ajá. sin ser eh, porque la gente puede pensar que es eh, que lo lo, lo, ¿Cómo se llama esto cuando te. hipnotiza. Te hipnotiza. Sin hipnosis, no. sin que es un proceso sin hipnosis, te buscan ese momento. ¿Es así, Roberto? Así mismito. Y lo que tú dijiste es muy importante porque el auditor, lo más sagrado en la dianética, es el pensar por sí mismo. Eso es intocable. El ser consciente. Eh, que. Eh, que tú seas tú misma. Eh, una palabra que me encanta y no la pronunzco bien es el lib libre albedrío, Ajá. el autodeterminismo, eh, eh, la pura esencia de uno. En la, en la dianética no se da consejo, porque vamos a decir que ahora eh, tú tienes un pro problema con un hermano y yo te digo, concho. Tienes que arreglar esa relación. Y, esto, y te doy consejo. Un consejo lógico porque tu hermano. El mentoring, es una especie de mentoring. Sí. O sea, eso no te va a llevar a nada porque ese sentimiento eh, de amargura. Se va, Perdónalo. Eso es mentoring, que no es coaching tampoco. No, es, es un consejo. Es. Pero en la vianética no se hace eso. Vamos a decir que tú vienes con ese problema, que tú estás muy triste porque tu hermano. Eh, te cogió dinero prestado, no te lo pagó, les, le coge dinero a la mamá, eh, eh, tienes dos, tres mujeres con hijos y es mal padre, y tú estás cargado sobre eso. El auditor lo que empieza es ayudarte a encontrar esos momentos desagradables con tu hermano y tú descargarlo. Al descargarlo se te aclara tu mente y sin una carga tú tomas tu decisión. Eh, y a lo mejor el consejo que yo te di no era el correcto. A lo mejor el consejo tú te das cuenta que tu hermano es un psicótapa y lo que tú no, tú no lo permites, tú te decides esto. Yo no lo voy a permitir a entrar a la vida de nosotros porque está matando a, a nuestra madre. Uh -huh. Yo, yo nunca te hubiera dado ese consejo porque yo estaba pensando por otro ángulo. Igual que con, con una relación. Yo tenía un amigo que había estado casado por muchos años, tenía tres hijas y se estaba divorciando. Y se empató con una, una mujer, ya estaba eh, separado y conoció a otra. Lo, lo correcto que fuera, repara tu matrimonio. Okay. Eh, y él decía esto y lo otro, el, el hombre se auditó, se quitó toda la carga. La primera mujer de él yo la conocí y tenía uh, algunos defectos. Yo lo podía entender a él porque él no estaba feliz. Entonces, en ese caso, el divorcio, ella también tomaba pastillas. Eh, psiquiátricas. Roberto, ¿Esa carga de esa relación, esa persona la arrastra a otra relación? Si no se la quita, lo arrastras para el, el resto de tu eternidad. Wow. Sí, lo arrastra, sí. O sea que mientras más relaciones tóxicas tú tengas, las próximas relaciones se van a ver amalgamadas de esa relación. Sí, y esta es tanto como que es casi, estás predispuesto a crear. Eh, como, como la realidad del futuro y el destino se crean, que nadie sabe en sí, porque el futuro no existe todavía teóricamente, pero estas cargas forman como imán para ciertas realidades negativas. Si, eh, y, y ahí puedes ver las famosas cadenas. Como hay una persona que cada vez que se compra un carro lo choca, y lo choca, o se lo roban, o se lo roban. Eh, forma una cadena o una mujer que cada vez que se empata con un hombre es bueno por seis meses, después parece que la fecha de expiración <laughs> se llega y es un desgraciado. Entonces, el camino a la, felici a la felicidad lo que busca es precisamente eh, hacer que esa persona salga de ese estado actual y lo lleve hacia ese camino a la felicidad con un proceso que tras la pausa vamos a explicar. Porque la sí. gente necesita saber cómo. Ya sabe qué, le hemos okay. explicado el qué. Ahora okay. vamos a decirle cómo y le diremos también cuándo puede estar en ese proceso y cómo llega a ese proceso. ¿Eh? Perfecto. Y por qué. O sea, aquí vamos a, a hablar del qué, cómo, cuándo y dónde y el okay. por qué. ¿Qué decía ahí? Soy Mariano Abreu y Volkes por mamá mi invitado especial es Roberto Nalle, especialista en dianética y en un Tema que es el que estamos tratando, del que yo hace mucho pertenezco, la felicidad. ¿Cómo llegar a ella? Permanezca con nosotros. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taino y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesorías personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. De regreso enfrentados, un honor, un placer, un privilegio. Estamos hablando de Dianética, estamos hablando del camino a la felicidad. Estamos hablando con mi invitado de honor, mi invitado de lujo, mi invitado especial, el señor Roberto Naya. Soy Mariano Abreu y Volque por Mamá y agradezco la sintonía que usted hace cada sábado a las 7 de la noche y por cualquiera de los canales que nos sintonice. El primero de WinTVO, el 30 de Star Cable, el 60 de Claro, el 38 de Artis y de Éxito Visión. Cualquiera de esos canales usted nos puede ver, nos puede ver, perdón, y además por las redes sociales también nos puede ver en nuestras redes sociales de Don Mariano Abreu en Instagram, nos puede ver en la red social de Facebook en Mariano Abreu o Imagen Pública Consulting. Imagen Pública TV en YouTube, nuestro canal de YouTube, ahí también están colgados los programas. Si usted se perdió la primera parte de este programa y quiere verlo completo, pues vaya a Imagen Pública TV en YouTube y ahí lo encontrará. Roberto Naya, dijimos que y nos comprometimos ahora a decir cómo. Exacto. Bueno, una, un, una uh, explicación que quiero dar. Tenemos L. Ron Hopper, que es el que hice las investigaciones de dianética. La palabra dianética etimológicamente quiere decir a través de la mente. Ok, a través de la mente. Eh, si le interesa la dianética es fácil conocer más porque nada más que tiene que poner www.dianética.org. Y ahí salen películas, videos, eh, personas que hablan y explican mucho mejor que yo. Así que dianetica.org y ahí tienes un mundo de información. El señor Hubbard, el libro ese se escribió en el 1950. En el 81 eh, él se dedica a analizar el estado de la sociedad moderna. Y descubre que los valores, no nada más que aquí en Caputillo, en el planeta, se han confundido. Y lo que antes uno estaba seguro que era correcto o incorrecto, eh, ya no es totalmente igual. Cuando eso pasa en una sociedad, eh, hay un caos. Y los valores empiezan a bajar, eh, igual que bajó en... Roma. Roma, la civilización de Roma creció a un eh, nivel altísimo, bajó, la moralidad eh, empieza a irse al pique y eh, ahí se, no vemos a ningún romano ahora, Roma es un, un imperio que no es, una, no es un imperio, es una ciudad. Okay. Y antes era gran parte del, del planeta, era Roma. Era la civilización. La civilización. Ok, entonces Hubbard ve esto: que los valores están bajando. Okay. Eh, uno lo ve fácilmente. Aquí tu, lo que tu hijo tiene permiso algunas veces a decirte a ti. Eh, bueno, yo, yo he visto a tu hijo, tu hijo es muy moral. <laughs> Pero eh, lo que los niños. Eh, en común le dicen a los padres o adultos es muy diferente a lo que el abuelo tuyo permitía. Así es. Eh, los valores La bajan. formación es diferente también. Y sí. los permisos que le damos a los hijos hoy no nos lo daban a nosotros antes. Exacto. Entonces, en cierto sentido, la, la, los valores, eh, que es algo muy raro, porque la tecnología material ha subido. Con el WhatsApp tú puedes hablar con cualquier persona, copiar, mandar un video, la información, eh, los carros eh, funcionan mejor, etc. Pero la parte humana, el gozo eso eh, que uno tiene en relacionarse con alguien, el poder dejar la puerta abierta, el, el ir tranquilamente. Hacer networking, que lo estaba recomendando en la sesión anterior. Exacto. Esas son cosas humanas. Pero garantizado que si tú y yo a cierta hora nos vamos caminando por donde yo me perdí hace un ratico, no, no es recomendable a cierta hora. Sí, sí. Por los valores. Así ¿okay? es. es posible que nos pase algo. Entonces, eh, obviamente todo eso viene, se pudiera decir que viene de engramas, hablando de la dianética, pero. Borrar y que todas estas las personas reciban eh, terapia de Dianética en este momento no es factible. Entonces Hubbard escribió un libro que se llama El camino a la felicidad, que tiene 20 que, que, que debe ser su libro más pequeño, ¿eh? porque los demás libros que conozco de Ronald Hubbard sí. son grandes son es son son debe ser, cualquier libro de Ronald Hubert debe ser 10 es veces ese pero este libro es el último libro que le escribió técnico increíble ok así que descubrió cosas maravillosas ese es como el consomé de, de todo su aprendizaje exacto y es la cosa más simple yo tengo, Roberto, yo tengo que tener más de 20 libros, Ronald Ruber, sí, eh, sí. orientado a cualquier cosa, el trabajo, eh, sí. o sea, porque es genial. Sí. Y, y cuando yo vi ese librito, y esto tiene que ser algo muy especial, que un hombre que ha escrito libros de ese tamaño termine con un librito de ese tamaño. Sí, exacto, y él es uno de los más importantes, porque el librito este. Que contiene 21 preceptos. Un precepto es una regla de comportamiento. Como no digas mentira, es un, eh, un precepto, una regla moral. Entonces, eh, él escribió este librito basado en la moral de sentido común. ¿Se acuerda que al principio hablamos de una esencia que uno tiene? Esa esencia se puede llamar sentido común. No, nadie te lo tiene que decir. Que si ese es tu celular. Pues son cosas que tú lo das por entendido. Lo das por entendido. Ok, entonces este librito no es religioso, aunque eh, personas religiosas le encanta el librito. Porque encierra sí es espiritualidad. El comportamiento y los valores y los principios es parte de una espiritualidad. Sí. Eh, Jesús, el que cree en Jesús, el Cristo, como creo yo. Eh, es una persona, ¿no? Fue una persona que en su proceso de 33 años de vida duró 30 años preparándose para hacer un ejercicio experiencial de tres años. Y en esos tres años lo que Jesús hizo fue dar un testimonio con acciones basadas en principios sí. y valores. Totalmente. Y, 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 y era, se pudiera decir, un hombre súper ético, Así super es. moral. Pero precisamente eso, el liderazgo de Jesús era sí. eso, ética y moral. Exacto. Ama el vecino, ¿verdad? Aquí hay un precepto eh, que es, es, es muy interesante, que es, hay dos preceptos que se parecen a esto, a ese, que es, eh, bueno, aquí está, intenta tratar a los demás como te gustaría que tra te trataran. Entonces. Que, que hay un, un, una frase, creo que de José Martí. Eh, creo que decía como que hágalo a, a, muy parecida a esa eh, creo eh, en inglés se llama la the, go, the golden rule la regla de está oro. el otro trata de no hacerle a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti estos son dos preceptos en este libro pero tiene... ah, bueno era el derecho el, el, el respeto al derecho ajeno a la paz mm. o sea, muy parecida a lo que acabas de decir sí. Es sentido común. Y Hubbard no lo inventó. Él descubrió que esto es un precepto que funciona. Funciona ahora, funciona hace dos mil años, funciona si eres rico, pobre, ¿ok? Entonces, pero mira esto tan, tan interesante, tan simple. Trata de no hacerle a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Pa parecerían eh, Roberto mandamientos como así como los mandamientos de la Biblia estos preceptos parecerían mandamientos mandamientos de comportamiento porque los mandamientos son eso son mandatos sí. de comportamiento sí en, en sí es, es lo que es ahora uno pudiera decir esto ya tú lo sabes que tú no lees, pero filosóficamente entender esto cómo lo interiorizas y, y, y escuchar algo que ya tú sabes. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo hacen ustedes que la gente, eh, esos preceptos, lo haga hábitos? Ok, eh, hay, hay varias maneras, pero primero, este libro, por, porque vivimos en estos tiempos, hicieron una película. La película, cada capítulo de este libro, hay un capítulo de, de película. Las los capítulos de la película son de 5 de a 8 minutos. Y en la película te dramatizan lo que enseña el libro. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona? Bueno, eh, para pa orientarlo bien a esto, el señor Hubbard escribió el libro y él descubría y, y, y escribía. Entonces, una fundación sin fines de lucro ninguno cogió este libro y se llama La Fundación del Camino a la Felicidad. Lo único que se dedican es a colectar donaciones para regalar los libros o vender los libros. Hay personas que lo compran, eh, hay personas que no, eh, nosotros hemos hecho donaciones, otras personas eh, han hecho donaciones eh, de cientos de miles de dólares para material para la República Dominicana. Entonces, eh, ah, otra cosa, si usted es un facilitador, un maestro, un educador, un líder de algún tipo, uno va a la página el camino a la felicidad.mx, MX, porque es México, la México. Gente, en donde lo traducieron, eh, la página original es www.thewaytohappiness.com. Punto org, y ahí tú escojas el lenguaje. Si escoges español, eh, español latinoamérica, porque está español latinoamérica y es, español castellano, eh, te vas a mandar a la página El Camino a la Felicidad. Mx. Ahí puedes ver la película. Y si, como te dije, eres un facilitador. Tú llenas una aplicación, mi nombre es, y te mandan un paquete, te lo envían aquí, eh, con el DVD, 24 libros, unos alfiches de lo más lindo, y un guía. ¿Todo gratis? Todo gratis. Wow. Te mandan uno, todo gratis. Eh, y una guía de educador que eh, te enseña el sistema de cómo se enseña esto y cómo se enseña fácil. Hay 21 capítulos aquí. Tú pones el DVD o, o, o el laptop o lo web digital, como lo quieras hacer. Pones el primer capítulo, entonces tú tienes tu guía de educador y te dice, pregúntale, bueno, el primer precepto, que es cuida a ti mismo. Ya, el tiempo se acabó. Eh, ah, tenemos que eh, rápidamente. Sí, ya lo estoy. Vamos a ir el primer capítulo. Cuida de ti mismo. Pones la película y entonces. El, Hay una el, interacción. Sí, te dice. ¿Por qué es importante cuidarte a ti mismo? ¿Por qué es importante mantener cuerpo? Pero, Roberto, el que, el que no es facilitador, el que, quiere, el que quiere aprender esto y quiere aplicarlo en su vida diaria, ¿qué tiene que hacer? Eh, también, si se mete en YouTube y pone El camino a la felicidad. Salen todas las películas. Todo, ahí está todo. Si, ah, ¿Están haciendo ustedes reuniones, encuentros donde con, la gente puedan ir? Co, eh, como, lo, como yo lo estoy haciendo, eh, bueno, ahora cogimos, conseguí una donación buena y 150 escuelas en Santiago ahora tienen el camino a la felicidad. Wow, 150 escuelas. 150 qué bueno. esc y colegios y colegio es qué di bueno. dividido. Eh, y eh, 20 mil libros le mandamos. Eh, también hay fundaciones aquí. Eh, eh, estoy trabajando con una fundación IDI, que ellos eh, tienen facilitadores y se meten en lugares en de, donde... Excelente. Otras. Si alguien quiere comunicarse contigo, Roberto, ¿cómo lo hacen a través de las redes sociales? Eh, Me puede eh, eh, llamar. Me puede llamar el teléfono mío. Sí, pero en redes sociales no te pueden localizar. Instagram, Twitter o algo así. Bueno, Facebook. yo tengo un Facebook, pero van a ver a mi perro también. <laughs> eh, porque yo. ¿Y cómo se llama? A, Roberto la, eh, Naya. Pero ahí, en tu Facebook está Roberto Naya y la, la imagen que tiene es de tu perro. No, ¿no? Eh, salgo yo. Ah, ok. Pero. Eh, yo no soy tan así experto en las redes sociales. Pero te pueden por ahí localizar sí, y escribirte pero, un mensaje, porque tú y yo no comunicamos por por, sí. por Messenger de sí, Facebook. Exacto. Y si no, que me llamen a mí, que yo localizo a Roberto donde quiera que se meta. Roberto, gracias, hermano. Un placer. Gracias. gracias a ustedes por conectar con nosotros. Mímase, cuídese, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos el sábado.